Chamacos, aquí el maestro Nando con la cápsula que tiene que ver con los deberes de los alumnos en las escuelas de la Ciudad de México. Fíjense bien, realizar de acuerdo a sus posibilidades las actividades escolares sugeridas por el docente durante los periodos de inasistencia a causa de enfermedad. O sea, chamacos, si en alguna ocasión se enferman, su papá o su mamá deberá acudir a la escuela para preguntarles a sus maestros cuáles son los trabajos que pueden realizar para que los puedan evaluar. Presentar alta médica al reincorporarse a la escuela después de haber padecido alguna enfermedad y presentar certificado médico al inicio del ciclo escolar que acredite su estado de salud para la realización de actividades físicas en la escuela. Siempre es muy importante eso, chamacos. Recuerden que el doctor es el que va a tener la mejor opinión para saber cómo estamos en nuestra salud, saber si podemos hacer todo tipo de ejercicios o hasta dónde podemos realizar estos ejercicios. El maestro de educación física no es adivino. Entonces, deben de llevar el documento de un médico firmado para que así cada uno de sus maestros se entere de cuál es su estado de salud y mucho más en educación física. ¿De acuerdo, chamacos? Bueno, pues entonces, a portarse bien. Chamacos, pórtense bien. Chamacos, pórtense bien, pórtense, 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 pórtense bien. Hasta la vista, chamacos. Escríbanos, no se les olvide, http://dgesmedia.dynds.tv. Adiós.